Ya estamos transmitiendo en vivo. Vamos a esperar un ratito que se empiecen a conectar todos. Estamos acá. Con Camila. Con Camila. Tu hija. Mi hija mayor. ¿Qué vamos? ¿Vas a seguir dando letra? Bueno, ahí ya están arrancando todo. Bien. Bueno, vamos a hacer en vivo. Nunca visto en Instagram un sorteo en vivo. Así que primero, es lo primero que vamos a arrancar. Para que se conecten un poco más. Vamos a esperar. Que se conecten más. Que se conecten un poco más. Y después. Y... No, 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 no me puse ningún filtro ahora. Me crachan en los vivos. Filtro de Zaira. El filtro de Zaira. No sabía, bueno, me puse uno que me veía un poco mejor, nada más. Morocho te da. Sí, quedé negro. Parece que me hubiera pegado un viagazo. Bueno, ahí está, ya, bueno, ya hay un montón de gente conectada. Así que arrancamos. Lo vamos a mostrar en vivo. Ahí va. Listos. Listos. Esperemos que salga bien, ¿no? Comenzar. Ah, bueno, va a quedar guardado igual después. Sí. Ahora lo robamos igual. Ganador. Ahí está el ganador. ¿Quién es? Lucas Cecchini. Cecchini. Fíjate que nos siga ahí está. En Instagram. A ver. Bueno. Vamos ahí ya tenemos el ganador, vamos a chequear que nos esté siguiendo y yo calculo que nos está siguiendo. No, porque hay gente que, por que ahí... participa en los sorteos y no te sigue. Sí, claro. Ah, bueno, busca a Lucas, seguidores. No me dejó buscar. Ahí estamos, Lucas, sí. No está, dicen, no está. Sí, nos sigue, bueno. Así que, bien. Se ganó la orden de compra para el Día de la Madre. De 10 mil pesos, el único acuario que hace grandes sorteos. Eso, ¿no? Vamos. Vamos todavía. Bueno. Ahí estamos, vamos a acomodar las cosas. Vamos a acomodar. Ay, perdón, que justo nos estaban golpeando la puerta. Pero bueno, acá está. Alfonso, tenés razón. El próximo lo vamos a hacer así, con la gente que esté conectada. Mirando los vivos. Exactamente. Es una buena idea. Ahí va. Pero bueno, como este sorteo ya lo habíamos lanzado y nada. Dijimos que lo íbamos a hacer en vivo y todo. Ya estamos. El próximo creo que sale. Espera que acomodamos el trípode. Y bueno, vamos a ir arrancando. La charla de hoy hubo un montón de preguntas. Por el Día de la Lealtad Peronista, sí, sí, lo podemos hacer también, podemos hacer otro. Bueno, no te está mirando, Amalia ahora fue a no sé qué fue, se salió, alguien le golpeó la puerta, pero si te llega a escuchar que querés sortear el cangrejito rojo, no da, no da, ya ese en cualquier momento ya va para casa. Hola Ingrid, hola Juli. ¿Viste? Bueno, el martes vamos de vuelta, Ingrid, ¿eh? Hay que seguir haciendo el mantenimiento. Así que. Uy, esperen que metí los dedos en cualquier lado. Ahí va, seguimos. Listo. Bueno, como les decía, ahora me pongo serio y vamos a hablar bien. Me río con los comentarios. Bueno. Vamos a hablar hoy de algas indeseables. Como les decía, ahí volvió la community manager. Se escucha el ruido de la puerta, todo. Algas indeseables. ¿Qué son las algas indeseables? ¿No? Porque ¿por qué serían indeseables? Bueno, son todos ese tipo de algas que quedan feas dentro de nuestro acuario, que siempre me preguntan que, uy, ¿cómo hago? Hay un montón. Ahora vamos a ir nombrando desde las más complicadas a... Las más fáciles, no, no hay algas fáciles, no hay ninguna. Sí, una sola, poné. Perdón. Y martes, pero... Bueno, que pegue. Bueno, perdón, acá internas. Arrancamos, vamos de una.
Después me tenés que chequear, Community Manager, las preguntas que fueron haciendo en Instagram de las algas, de todos los que hay. Estás sin filtro. Sí, estoy sin filtro, estoy sin filtro. Puedo decir cualquier barbaridad. No, ahora. Dale, bueno. Estoy sin filtro, puedo hablar cualquier cosa. No puedo estar yo ahí porque estoy toda despeinada. Bueno, te decía que las preguntas que mandaron, que vos hiciste la pregunta de qué algas tienen en sus acuarios y mandaron un par de fotos. Te dije que las miraras. Ya las miré, pero si las podemos tener acá, bueno, en el vivo, con otro celular y las mostrando, estaría Hola. Genial. Ingrid. Hola, Ingrid. No. ¿No fueron a limpiarte todavía? Sí, que no, callate. Perdón. Sí, sí, que no. Y ahora el martes va Emma, ¿eh? Así que... Vení, Emanuel. Vení. Vení. Ahí vamos a mostrar. Acá tenemos el empleado 10. Acá está Emma. Ingrid ya te está diciendo que te va a esperar okay. El martes. Vamos. Bueno, seguimos. Ahí está. Bueno, Ingrid me dice que me cagues bien a pedo. No, Ingrid, no. Acá el que maneja la situación soy yo. Así que, ya está. Bueno, les decía. Mandaron un montón de fotos de algas y de sus acuarios que tenían algunos problemas de algas, así que los vamos, ahora si nos acomodamos y buscamos otro celu y las buscamos las que me mandaron, lo vamos a ir, las vamos a ir mostrando. Todos los problemas de algas generalmente están dados, y yo hago mucho y campeé y siempre rompo, y me han escuchado mil veces, hablando de medición de parámetros y qué parámetros tenés, y siempre las consultas cuando vienen y me preguntan, che, mirá, tengo este tipo de algas que no sé qué, qué pasa, que esto, que el otro, lo primero que le pregunto es qué parámetros tenés, cómo está el agua, ¿no? Porque básicamente todos los problemas de algas radican en normalmente en un exceso de nutrientes. Ese exceso de nutrientes generalmente está dado... ¡Ay! Se me pegó otra palabra, generalmente. Hoy me van a escuchar hablar de generalmente un montón, porque ya se me pegó. Y me pierdo. ¡Ay, me perdí! ¡Concéntrate, Mariano! Un minuto. Lo que pasa es que Imbri que me sigue hablando y me desconcentro. Me pregunta el pez atrás tuyo. ¿Este? Ese. Se llama Gobio Arquitecto, o Gobio Ingeniero, o otro le dicen Gobio Convicto, por las rayas. Cualquier cosa está diciendo. No, está bien. ¿Ingeniero, constructor, convicto? O convicto. No, bueno. Todo lo mismo. Es un ingeniero que hizo una cárcel, en realidad. Bueno, entonces, siempre digo y rompo mucho con qué parámetros tenés, cómo están tus niveles de nitrato, de fosfato, porque normalmente... Se debe el problema de algas a un exceso de nutrientes. O tenemos muy alto los nitratos, o tenemos muy alto los fosfatos, o muy alto las dos, como el vivo de la semana pasada. ¿Se acuerdan que medimos un agua que estaba muy bien, que era la de Mariano, y había otro que era incógnita, que no se sabía quién era, que no estaba para nada bien? Bueno, ese acuario tiene un problema de algas tremendo. Tiene mucha alga filamentosa, muchas cosas. Entonces, después leo todas las preguntas y vamos contestando, así no me pierdo. Vamos a arrancar con los dinoflagelados, el terror de los acuaristas marinos. El dinoflagelado es un nombre que proviene del griego dinos, porque gira, y flagelum, látigo. Dinoflagelados hay un montón. Acá tendría que estar mi vieja, que no sé por qué no se conectó todavía, y ya me estaría corrigiendo y zaraza. Pero bueno, no le vamos a dar bola, y menos mal que no está. Así que, les decía, los dinoflagelados es de la palabra que viene del griego dino, girar, y flagelos, que tienen como un látigo. ¿Por qué se generan los dinoflagelados? Los dinoflagelados es un alga que es muy, muy difícil de combatir. Yo ahora les voy a tratar de mostrar una foto. Espérenme un minuto que voy a meter una cagada pedo así general, porque no me están dando bolas, se fueron a todas a cotorrear por allá y necesito imágenes. Así que denme un segundo.
Community manager. Necesito el celular con las fotos para mostrar que es un vino. ¿No está es un vino? Pero esto está en blanco y negro. Uy, justo, hablando de Roma, Antonita Galceano se acaba de conectar. Así, menos mal que no me escuchó lo que dije antes. ¿Pero qué hago? ¿Te busco en Google? Sí, así mostramos la foto, por favor. Mostra cualquier pecera de esas que no tengo dinos flagelados. Ah, oh, no tengo dinos flagelados. Claro. ¿Eh? Cuidado, Amar, que te apoyas y se mueve todo. Ay, Dios, perdón. Bueno, les decía. Ahora vamos a mostrar la imagen de qué es un dino flagelado y, a ver, uy, no, este es un dino flagelado. Cuidado la mesa, mami. Ahí va. Miren, eso que está ahí, que se ve como marrón con burbujitas, eso es un dino flagelado. Esas algas se llaman dino flagelados, ¿sí? Así, ¿ven? Ahí se logra ver. Se hace como si fuera, después buscame la tierra, se hace como si fuera como un manto sobre todo la arena, las rocas, todo y van formando como burbujitas que suben, ¿sí? De color marrón asqueroso, ahí se ve bien, ahí se ve perfecto. ¿Por qué se generan los dinos flagelados en un acuario? Normalmente es por una descompensación en los nutrientes. Esa descompensación en los nutrientes es porque bajan repentinamente los fosfatos. Yo tenía compensado mis nutrientes. Cuando hablamos de nutrientes compensados, siempre se dice que, ahora seguro mi madre me va a corregir otra vez, que ahora sí que está conectada, que le decían feliz día de la madre y todo, y mañana te voy a decir feliz día de la madre. Pero bueno, las proteínas o las sustancias que generan, las proteínas están compuestas por carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno e hidrógeno. Ma, si estás ahí, tirame una soga. Dentro de eso, los compuestos que son de nitrógeno y de fósforo forman nitratos y forman fosfatos. Hay una regla que es que cuando están compensados, si yo tengo una parte de fosfato, tengo 100 partes de nitratos, ¿sí? Entonces, en nuestros acuarios manejamos, por ejemplo, un acuario normal, bien estabilizado, con nutrientes bajos, sería midiendo, como hicimos la semana pasada, con los medidores de Sanifer, yo podría tener 0,03 partes por millón de fosfatos y 2 o 3 partes por millón de nitratos. Sí, ahí está, ¿ves? Son aminoácidos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Perfecto. Bueno, ¿cómo se decía? Como dije recién. Bueno, qué laguna se me hizo. Balance, ahí está, me acordé, ese balance entre los nitratos y los fosfatos los manejamos también dentro de nuestro acuario. Cuando hay una baja repentina de fosfatos, ahí aparecen generalmente los dinos flagelados, porque es un ambiente propicio para que se reproduzcan. Entonces, ¿cómo los voy a combatir? Bueno, hay muchas teorías, pueden buscar por internet, hay mil formas. Las más comunes o la que siempre se recomienda es decir que voy a ensuciar mi acuario, voy a ensuciar mi pecera, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese balance entre nutrientes se compense. Esa baja repentina de fosfatos, yo ensuciando el acuario, que ensuciar el acuario es apagando el skimmer, dando más de comer, alimentando más los peces, alimentando más los corales, lo que hago es aumentar esos aminoácidos, aumentar esas proteínas y compensar esa baja repentina de fosfatos, ir subiéndola. Cuando se sube, ese balance lo que hace es que los dinos no tengan tanta alimentación, tanto para comer, y desaparezcan. Es un proceso muy difícil, son las peores algas que hay, porque son muy, muy, muy difíciles de combatir.
pero se, como les decía recién, este método de ensuciar un poco muchas veces se compensa. Después se puede hacer también en forma mecánica, como son como esas burbujitas y esos pelos. Yo lo que hago a veces cuando trato ese tipo de problemas es con una manguerita finita como las del aireador, hago sifón, pero en vez de cambiar agua, la filtro y la vuelvo a pasar al acuario. ¿Por qué? Porque si yo cambiaría agua, en realidad lo que estoy haciendo es diluyendo también más mi acuario. Seguramente tengo los nutrientes, los fosfatos muy bajos, si cambio agua sigo teniendo los fosfatos muy bajos y encima estoy metiendo agua limpia, que es comida para los vinos. Entonces eso fomenta el que sigan creciendo. Si yo voy filtrando y los voy eliminando en forma manual, filtrando el agua y volviendo a pasar esa agua al acuario, es un método que a veces también da bastante resultado. Otro método también es apagar la luz durante 3 días. Eso no es muy recomendable porque si yo no detecté el problema o no estoy haciendo algo más para eliminarlos, el solo apagar la luz, cuando la vuelva a encender, va a explotar otra vez y van a crecer de vuelta. Entonces no es tan bueno el método. Ayuda si estoy haciendo todo junto, ¿no? Si estoy ensuciando el acuario, si estoy haciendo sifoneando el lino, filtrándolo, volviendo a pasar el agua a la pecera, si apago mi skimmer y demás, y estoy haciendo toda esa tarea, el tener 3 días la luz apagada va a hacer que baje muchísimo y voy a estar controlándolo. Después hay métodos biológicos o naturales para controlarlo, que es incorporando microfauna. Hay especies de copépodos o anfípodos que se alimentan también de dino, entonces tener una buena microfauna, una buena carga de microfauna dentro de nuestro acuario nos va a ayudar muchísimo a controlarlo también. Vuelvo a repetir, siempre trabajando todos los métodos, ¿sí? O sea, siempre haciendo todo, ensuciando y incorporando también microfauna. Después hay métodos químicos. Obviamente, en todo esto, si nosotros tenemos un problema de dino y, por ejemplo, tengo un reactor de biopellet o tengo resinas, lo que tengo que hacer es sacarlas, retirarlas para evitar que siga consumiendo esos nutrientes y que se me sigan descompensando. Y como les decía, no cambiar agua y demás. Y después hay otro método que es el método del agua oxigenada. El agua oxigenada es medio, diría, no complicado, pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque no podemos indiscriminadamente andar tirando agua oxigenada en el acuario porque podemos matar otras cosas que no queremos. Entonces, el método del agua oxigenada, lo que vamos a usar es un agua de 10 volúmenes y vamos a usar 1 mililitro en 40 litros de agua. ¡Ay, gracias! Apareció, mirá, como un ángel y me trajo el mate, qué bueno. Sí, vení porque ya me pongo serio y se empieza como a volar este tema, ¿viste? Pero bueno. De los dinos. Les decía que el método del agua oxigenada 10 volúmenes, 1 mililitro en 40 litros de agua. Si tengo más capacidad, puedo usar más, y eso lo que voy haciendo es con una jeringa rociando donde tengo focos más grandes de dino y la oxigenada los va a matar, ¿sí? No lo puedo repetir mucho ese tratamiento, tienen que pasar por lo menos 24 horas entre una aplicación y la otra, ¿eh? Y es un método que hay que tener cuidado porque también donde meto agua oxigenada puedo matar otras cosas. Después también podemos utilizar algunos animalitos. Es muy raro, hay muy pocos peces, bueno, peces ninguno, pero hay algunos invertebrados que se comen el dino. En realidad, por ejemplo, el erizo, el Mesplila globulus, que es un erizo de mar, ese come, lo que pasa es que come todo. Por donde pasa raza, es una topadora. Entonces, bueno, nos va a ayudar a controlar. Después hay que
tenerlo medio controlado, porque además es un tipo de erizo que lo que hacen es se suben cosas arriba para camuflarse. ¡Hola, Hernán! ¡Vamos, firme! Les decía, a ver, yo les voy a mostrar acá en blanco y negro. Ese es el erizo, ¿sí? El color, estas rayitas pueden ser azules o medias naranjitas o rojas, y todos los pelitos. Este es un erizo que es muy, muy comedor de algas en general, ¿sí? Come cualquier tipo de alga, es más, come hasta el alga coralina, así que hay que tener medio cuidado. Y después el otro es el cebra, el caracol turbo, el cebra. Este que está acá, que se ve ahí en la foto, que tiene como esas rayitas. Ese también es un caracolito que come muy, muy bien. Bueno, otro problema que se nos puede, de algas que se nos puede aparecer es el ciano, ¿sí? Les voy a mostrar la foto, ahí están. A diferencia del dino flagelado, o sea, se nota también como si fuera un manto con burbujitas, pero el ciano puede ser color roja o color verde, ¿sí? Y ahí estoy leyendo algunos mensajes. Yo tengo mucho dino y en estos días me salieron unos hilos de, parecían pelos, que podía ser, el mismo dino. Eso es el mismo dino, que lo que hace es como un manto y tira como un pelito con una, vas a ver que en la punta se le hace como una burbujita y se tiende a despegar e irse para arriba. Es lo mismo. Bueno, en la ciano pasa lo mismo, que lo que sucede es que ese manto en realidad es rojo. La ciano en particular está buena, a diferencia de la del dino, porque es un alga que se va a salir más fácil. Si yo logro controlar algunas cosas, se va a salir más fácil. Lo que tiene de desventaja es que es un alga que vive de día, ¿sí? A la noche muere, y todo eso que se muere, que nosotros decimos, uy, mirá, a la noche no hay tanto, bajó, qué bueno. El problema es que eso que se murió, al día siguiente va a ser alimento de la ciano nueva que aparezca. Entonces, es como un círculo que se retroalimenta. ¿Por qué se produce? Es igual que en el dino. La diferencia es que acá es al revés. Hay una baja muy repentina de nitratos. Me quedan los fosfatos muy altos y me baja de golpe los nitratos. ¿Por qué puede pasar eso? Porque puse una resina antinitratos o lo que sea, y bueno, eso me generó esa descompensación, igual que lo que hablaba antes de esa descompensación de nutrientes. En este caso, la descompensación de nutrientes se genera porque baja muy repentinamente los nitratos. Supónganse que yo tengo mi acuario equilibrado en, como les decía antes, no sé, cero nutrientes bajos, ¿no? 0,03 de fosfatos, y tengo 2 o 3 de nitrato, y de repente hice algo y los nitratos se me fueron a cero, lo más probable es que me aparezca ciano, ¿sí? Me preguntan si aparece, ¿qué tenés que hacer? Bueno, ahí lo que tendrías que hacer, si recién empezás a ver, primero lo que les decía antes, siempre, siempre medir el agua, siempre. Tener los medidores de bajo rango, de buena calidad, para medir y saber exactamente dónde estoy parado y ver por qué se me están generando esos problemas. Acá hay alguien que pregunta, tengo ciano, mediste y te dio 0 de fosfatos y 15 de nitratos. Bueno, es probable que, hay que ver cómo venían las mediciones anteriores, pero la ciano también puede salir en zonas muertas, en zonas de poca circulación de agua. Puede aparecer también, por donde vos tenés muy poca circulación, por ahí tenés mucha roca y hay lugares donde no aparece mucho y empieza a aparecer. Como es un alga y se alimenta también de iluminación, por más que tengas esos parámetros que no coinciden, en este caso, con que por qué tendrías que tener ciano, debe haber aparecido por una descompensación. Una vez que aparece,
nada, hay que controlarlo, ¿sí? Ya te digo, puede ser también por una baja circulación en el sistema. Otra de las causas es porque empecé a hacer cambios de agua y no tuve en cuenta las mediciones de la ósmosis y le estoy metiendo nutrientes con el agua de ósmosis. A veces entran, también pueden entrar silicatos, que eso también fomenta el crecimiento de alga de ciano, ¿sí? Entonces hay que medir el ósmosis, tenerlo siempre, siempre a tiro, o sea, midiendo, que tengan medidor de TDS, que midan el agua del ósmosis, mídanle nitratos y fosfatos a ver si está reteniendo bien la membrana o si está reteniendo bien la resina. ¿Cómo combatir la ciano? Bueno, la podemos combatir con métodos naturales, ¿sí? Aumentar la alimentación para, digamos, en los métodos naturales lo que tratamos de hacer es intervenir lo menos posible con químicos, ¿no? O sea, tratar de primero hacer todo lo posible para eliminar las cosas en forma natural y no utilizar tanto químico. Si no queda otra, bueno, llevar a lo químico si está descontrolado por demás. Pero bueno, entonces le decía, aumentar la alimentación, tratar de volver a ese equilibrio de parámetros, perdón, me pierdo porque leo las preguntas, ¿eh? Ahora contesto todas. Esperen que termino de dar el concepto este y seguimos con las preguntas. Bueno, forma natural. Primero, medir el ósmosis, que no le esté metiendo nitratos con el ósmosis o fosfatos. Eliminar las resinas de fosfato, porque como les decía recién, como fue una baja violenta de nitratos y tengo los fosfatos altos, también eliminarlo para que no le mine. O si tengo los fosfatos altos y los nitratos en cero, bajarle los fosfatos para que no pase lo mismo. Y después, bueno, el método químico es, hay un producto que se llama Ultra Life Red Slim, mi inglés es pésimo, ¿sí? Pero bueno, nada, es un método químico que a veces yo no estoy muy a favor, pero bueno, a veces si está descontrolado por demás, puede ser. A ver, esperen que me pierdo porque leo las preguntas y me confundo. Vamos a ver poco, esperen. A ver dónde estamos acá. Bueno, este que me decía, tengo ciano ahí, Agustín. Cero de fosfatos y 15 de nitratos. Ahí trata de compensar parámetros, como te decía recién. Cris, ¿es recomendable anotar las mediciones desde que tenés el acuario para saber en cuánto se mantiene siempre? Sí, fundamental. Fundamental. Hay que ser medio obsesivo en esto. Tenerte un cuadernito, un Excel, lo que quieras, y todas las semanas cuando vas haciendo las mediciones para saber. Eso te va a decir qué consumo de calcio, magnesio y KH tenés, si lo estás midiendo, cómo va evolucionando el tema de los nutrientes, si te suben los nitratos, te bajan, si sube el fosfato, si baja, porque, por ejemplo, incorporaste peces nuevos, entonces diste más de comer, o tu skimmer está funcionando mal, y el tener eso todo anotado y hacer un seguimiento te va a dar muchas respuestas. Así que siempre, es fundamental siempre tener las mediciones y siempre es anotado. Hernán, ¿qué hay de cierto, Marian? Que para eliminar hay que apagar la luz y el skimmer unos días. Sí, es cierto. A veces resulta, porque el apagarla, bueno, a ver, la ciano en particular crece más si nosotros estamos iluminando con luz blanca, azules y verdes, ¿sí? Entonces, si yo tengo lámparas premium donde yo puedo, tengo los distintos canales de iluminación y puedo bajarle, por ejemplo, rojos, verdes y blancos a cero, dejar solo los azules, eso es perfecto porque no fomenta el crecimiento del ciano. Entonces, si no tengo esa posibilidad, le apago la luz, 2-3 días, anda bien. El skimmer también. Porque el skimmer, al apagar el skimmer, lo que voy a hacer es evitar el transporte de los nutrientes. Entonces, de esa manera, es lo que decía el concepto anterior de ensuciar nuestro acuario,
que puede ser apagando el skimmer para no eliminar esos nutrientes. Y después Agustín le dije que cuando hay ciano siempre el fosfato de cero a cero porque la misma ciano lo consume. Exactamente. Por eso también, a ver, volvemos a lo mismo. Son algas. Las algas consumen nitratos y fosfatos y luz. Entonces, si yo, como te digo en este caso, que te da cero, probablemente es que toda esa ciano se consume ella misma, porque de noche cuando mueres, al día siguiente, prende la luz, se vuelve a consumir todo lo que murió, pero también te va a estar consumiendo fosfatos y demás. Así que bueno, eso sería una... Ahí te recomiendo que apagues la luz y que apagues el skimmer, que empieces a ver un poco, siempre con control, ¿no? Obviamente, yo no voy a apagar el skimmer 15 días sin medir nada, porque después se va a descontrolar todo, porque no solamente me va a subir, en este caso, ponerle los fosfatos, sino que me va a subir fosfato, nitrato, después voy a hacer un quilombo y va a ser más difícil después compensar todo. Entonces, siempre que tomamos una medida en nuestro acuario, que vamos a hacer un trabajo en nuestro acuario de esta característica, control, siempre. Apago el skimmer 2 o 3 días, mido de vuelta, a ver qué pasó, si subió, si volvió, si siguió bajando. O sea, tengo que estar un poco más encima con eso. Oscar, ¿qué valores de nitrato y fosfato lógico tiene que dar el agua de ósmosis? Cero. El agua de ósmosis, si el ósmosis está pasando por la resina elimina todo, así que tendría que estar en cero. Paula, hola, ¿cómo estás? Cambio de agua. Sí, exactamente. Cambio de agua depende. Cambio de agua. Si estamos con este problema de estas algas en particular, no cambio de agua. Si no tenemos problema de algas de este estilo, que son ciano y dino, sí, vamos a hacer cambios de agua. Rips Tecno pregunta, ¿apagar la luz afecta a los corales? Si la voy a tener mucho tiempo, sí. Teniéndola 2 o 3 días la luz apagada, no pasa nada. Sigo. Perfecto, listo. Seguimos avanzando, no hay más preguntas. Entonces, hablamos. Dino y ciano. ¿Cuál viene ahora? Diatomea. Me río porque la diatomea es una alga típica. A ver, esperen que la voy a buscar. Así les muestro una foto. Las diatomeas es el pánico de los acuaristas recién iniciados y de proceso de ciclado. Todavía no pusieron peces o recién pusieron algún pez y dicen, ¿qué pasó? Que se me puso el agua llena. Esperen, que voy a buscar. Ahí está. A ver si aparecen fotos, imágenes. Diatomea. Escucha. Acá, pero tengo los dedos mal, mucho. Ahí, marinos. Mea, marinos. Ahí va. Sí, bueno. Vamos a leer a ver lo que pusieron acá. Aprieta todo. Oscar, te comenté que me apareció de diatomea y me desapareció en 5 días. Exacto. Ahora la vamos a explicar. Hice cambio de agua y noté el skimmer que trabajó perfecto. Exacto. Bueno, diatomea. Les muestro la foto de la diatomea. Bueno, ahí está con un coral, ¿no? Pero esto marrón que se ve ahí, que es como si fuera un óxido, cubre todo. No queda nada libre de diatomea. Les decía que es el, me río porque es el terror de los acuaristas como Oscar, por ejemplo, que recién iniciados, que de un día para el otro se le pone todo el acuario oxidado, roca, arena, los vidrios, todo, y es un pánico total, porque ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Nada, no pasó nada, no hiciste nada malo.
pero la diatomea es un alga que aparece normalmente en los acuarios recién armados, cuando están ciclando, ¿sí? Es un alga que no hay que darle prácticamente importancia, desaparece sola, un día se va y no aparece más. Después pueden aparecer otros quilombos, pero la diatomea se va a ir. ¿Por qué puede pasar? Bueno, a veces puede ser por poca iluminación, por una baja circulación y por una mala calidad del agua, ¿sí? Cuando son acuarios viejos, cuando son acuarios recién hechos, la diatomea va a aparecer siempre. Siempre es parte de nuestro ciclado y siempre, siempre va a aparecer. ¿Cómo eliminarlo? Bueno, nada, métodos... eso. ¿Por qué aparece cuando tengo un acuario viejo? También puede aparecer porque, lo mismo, no le estoy dando bola a mi equipo de ósmosis. Entonces el equipo de ósmosis me puede estar incorporando al acuario. En este caso, lo que más fomenta el crecimiento de la diatomea son los silicatos. Entonces, si yo no cambié la resina o si no tengo los filtros limpios del ósmosis, lo más probable es que pueda estar pasando algo, ese silicato vaya a mi acuario y me haga aparecer diatomea. La forma de eliminarlo, ya les dije, controlar el agua, que no esté pasando eso, y después cualquier caracolito turbo como los que le mostré, los erizos, caracoles, cualquier caracol que coma algas la va a eliminar. Al principio manualmente, pero como les decía, se va a ir, no es para nada preocupante. Y si tengo, lo quiero hacer químicamente, porque lo detecté que tengo en el agua, normalmente se utiliza alguna resina antifosfatos o antisilicatos. Normalmente las resinas antifosfatos son de origen férrico, son resinas férricas que eliminan también silicatos. Ojo con eso, porque también puedo hacer un desastre, porque si bajo de golpe los fosfatos, me van a aparecer dino. Entonces hay que tener cuidado. Cuando hay un problema de diatomea, no hay que darle bola, se van a ir, controlen, que no siga avanzando, que no se descontrole, pero se van a ir solas, ¿sí? Fotito de control, cualquier caracolito, Astrea tecta, el turbo de cebra, como les mostré recién, cualquiera de esos lo van a combatir en forma inmediata. Bueno, seguimos. ¿Qué otro tipo de algas se nos van a presentar en nuestro acuario? Que estas también son un poco más complicadas de eliminar. No es muy difícil de eliminar, pero nos puede pasar. Ay, esperen que este teléfono, ahí va, ¿me buscás? ¿Filamentosa? Bueno, otro tipo de alga es el alga filamentosa. También es una alga típica de nuestros acuarios, ya sea de peces o de arrecife. ¿Por qué se generan alga filamentosa? Normalmente, otra palabra que estoy diciendo todo. Normalmente. Ahí, pero bueno. Me pregunta Cris, ¿entre el erizo o el caracol cuál es mejor en un cubo de 50? ¿Es verdad que crece muy rápido el erizo? Sí, el caracol es más recomendable. En un cubo de 50 el caracolito te va a andar mejor. El erizo es lo que te decía antes. El problema que tiene es que arrasa con todo. O sea, si hablamos de efectividad y rapidez, el erizo es una podadora. No te deja nada. Pero el problema es que se lleva todo puesto. Entonces no está tan bueno. Sí, eso está bueno. Ahí les muestro una fotito de filamentosa. Ah, no se ve. Bueno. ¿Te agrandó la boca? ¿Cómo? Bueno. Estoy con los dedos mocho. Pará, ¿qué hace? Lío. Hice lío. Me pones nervioso. Te acercás y me pones nervioso. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Bueno, les voy a mostrar alga filamentosa. ¡Pum! Esto... Un asco. Tremendo. Los que pudieron, tuvieron la suerte de venir al local y ver el desastre,
del acuario grandote, ¿vieron el que tengo en L acá? Ese tuvo un problema severo de algas. Ese estuvo en cuarentena. No soy locutor, puedo decir normalmente. Es que tengo latiguillo, ahora de normalmente, anormalmente. Te está saludando Hernán. ¡Hola, Hernán! Estoy tomando acá tu yerba. Muy buena. ¿Ya salió la marca? Quiero conocer, ¿eh? Bueno, no me desvío. Listo, lo decía. Los que vieron el acuario acá, se me descontroló en la cuarentena. No le pude dar bola, no le pude cambiar agua. Los peces que están grandes, mucha comida. Y se fue a las nubes y se llenó de alga filamentosa, que no se ven las piedras, nada. Ya lo empezamos a combatir, estamos trabajando duro en ello, así que lo vamos a podemos hacer el antes y el después. ¿Y cómo hacemos? Ya fue, porque ya hoy ya le metimos una limpieza grosa, pero bueno. ¿Por qué aparece el alga filamentosa? Exceso de nutrientes, siempre. Exceso de nutrientes. Tengo fosfatos altos, nitratos altos, silicatos altos, todo alto. Cuando hablo de alto, alto. Como las mediciones que hicimos la semana pasada. Arriba de 25, 50 partes por millón de nitratos, una parte de fosfatos. Esos son nutrientes altos. Ahí no tengo descompensado los nutrientes. ¿Se acuerdan que yo hice el chiste la semana pasada cuando hice las mediciones de esa agua que no estaba tan bien? Que tenía uno de fosfato y 100 de nitratos. La relación está perfecta, pero bueno, todo muy alto, ¿no? A ver, que me quedó la pregunta, ¿cuántos caracoles son recomendables para el cubo de 50? No, 4, 5, no pasa nada. Los caracolitos no ocupan lugar, no generan nada, así que puedes poner 3, 4, lo que quieras. Son chiquititos, los turbos, los actea 3, testa. Son chiquitos, así que esos no crecen tan grandes. Podés poner 3, 4. Les decía, ahí no tengo una descompensación de nutrientes, pero tengo los nutrientes por las nubes. Entonces, ¿cómo lo voy a corregir un poco? Bueno, eso lleva mucho trabajo. En principio, obviamente, bajar los nutrientes. Ni hablar. ¿Cómo yo por ahí abordo un problema de algas filamentosas en un acuario? Bueno, una vez que tengo las mediciones, lo primero, le meto mucha garra a bajar los nutrientes cuidadosamente. ¿Cómo? Por dilución. Cambio de agua, ¿sí? Empiezo a cambiar agua, cambio agua, cambio agua, cambio agua, hasta bajar nutrientes. Uno. Dos. Saber la causa. ¿Por qué se me dispararon los nutrientes tan altos? ¿Por qué se me fue? Vení, Vela, querés saludar. ¿Por qué tengo los nutrientes tan altos? ¿Por qué se me fueron a 100? ¿Por qué se me fue a 1 de fosfato? ¿Porque no le cambié agua? ¿Porque di mucho de comer? ¿Porque mis químeres están dando mal? ¿Porque el agua que estoy usando es mala? ¿Porque mi ósmosis está malo? ¿Porque en realidad estoy metiendo el agua, pienso que es agua de ósmosis buena, pero si no están los filtros limpios, el ósmosis andando bien, la resina andando bien, estoy metiendo nutrientes también? Entonces, ahí es donde tengo que empezar a meter el foco. Como les decía, ¿por qué a mí se me descontroló este acuario? No le di bola. Esa es la realidad. No le cambié agua, le daba mucho de comer. Nada, aumentó y se descontroló. Llegué a esos niveles tan altos, por eso también se me generaron tantas algas. ¿Cómo lo estamos abordando acá en el local? Cambio de agua semanal. El acuario tiene 1500 litros. Hoy le hicimos un cambio de 150. La semana que viene es otro cambio de 150 y la semana que viene otro y otro y otro y otro hasta bajarlo. En algún momento eso empieza a bajar. Obviamente se puede hacer más drástico. Se pueden hacer cambios de agua más grandes. Lo que pasa que, bueno, no tengo tantos tachos para cambiarle 300. Le quisiera cambiar 300, 400 litros en 1500. Es un 20% más o menos, estaría bien. Si ustedes me preguntan a mí, tienen un problema en sus casas, con sus acuarios, con esos niveles de nutrientes tan altos, yo le diría, y bueno, tratá de cambiar un 20%, un 30%, porque de esa manera lo vas a mover. Si estoy en 100, lo vas a bajar. Pero, bueno, nada,
repito, ser rigurosos en los cambios, en controlar lo que estoy haciendo, tratar de encontrar la causa de por qué se me dispararon, por qué se fueron, ser honestos con uno mismo y decir, como yo, no le di bola, era la realidad, entonces al no cambiarle agua, obviamente se me disparó todo. Y empezar a trabajar con eso. A ver, preguntas. ¿Para diatomea puede servir filtro UV o para qué alga serviría? Sí, el UV, a ver, es un punto bastante controversial. Yo soy súper partidario de utilizar el UV todo el tiempo. Para mí es un equipo que no debería faltar en un acuario porque no solamente nos va a mantener un acuario saludable en cuanto al tema de algas, sino evitaremos bastantes problemas de enfermedades en los peces, protozoos o lo que sea, el UV los va a eliminar. Hay muchos que dicen que el UV también me va a matar bacteria buena porque no diferencia, pero eso no es verdad porque en realidad nuestra colonia de bacterias está alojada y está agarrada en elementos filtrantes, los biocubos, roca, lo que es arena, lo que sea, ahí es donde va creciendo nuestra colonia. Podemos hablar de bacterias que están en la columna de agua, benéficas, pero no es lo normal y no van a ser eliminadas totalmente por nuestro filtro UV. Así que sí es recomendable el filtro UV. Lo que pasa que los filtros UV necesitan funcionar con las especificaciones del fabricante. Si ustedes leen bien las especificaciones, las lámparas que realmente sirven para acuarios marinos y para control de plagas en este caso o de enfermedades, la lámpara UV actúa, o los rayos UV actúan por tiempo de exposición. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua pasa a través de un tubo donde es bombardeado por los rayos UV en un determinado tiempo y vuelve a nuestro acuario. Ese periodo de tiempo es lo que me va a decir a mí el tiempo que esté pasando el agua o que estoy exponiendo esa agua a esos rayos ultravioleta, si me va a matar algas, bacterias, parásitos, células, ¿sí? Depende de la velocidad que yo haga pasar el agua. Así que funciona teniendo en cuenta cuánto caudal estoy haciendo pasar y por cuánto tiempo y demás. Pero sí sirve. Sirve, el UV sirve también para controlar los dinos, para controlar ciano, para controlar diatomea, obviamente. ¿Cada cuánto es recomendable hacer los cambios? ¿Cada semana o cada 15 días? Depende mucho de los acuarios, qué tipo de acuario tengas, pero yo normalmente recomiendo un cambio de agua semanal, un 10%. Pero igual, mediciones. Bueno, seguimos con la filamentosa. Métodos naturales, como les decía, podemos incorporar varios animalitos que nos sirven para controlar el alga filamentosa. ¿Cuáles? Desde peces hasta invertebrados. Invertebrados, turbos, los caracolitos, el erizo, que es una podadora, como les decía. Y después tenemos muchos peces. Hay muchos peces que son pastadores. Y que se alimentan de alga filamentosa. Toda la familia de los peces cirujanos se van a alimentar de alga filamentosa, algunos más, otros menos. Siempre cuando yo les mostraba en los otros videos, los peces cirujanos, recuerdan que depende mucho también de la forma de la boca. Los que tienen boca más como ancha, que se le notan hasta como los dientes, son muy muy pastadores, se la pasan masticando todas las piedras, el fondo, lo que sea, y van a comer mucha alga filamentosa. De hecho, si se fijan, les voy a mostrar acá, por ejemplo, ven que está ese botoncito con alga nori, se lo puse para que coman, en este caso, los cirujanos, ¿sí? Ahí, un zebrasoma. Acá hay un olivaceus, el amarillito ese que se ve ahí, que se está asomando. Bueno, el olivaceus, si se ven la forma de la boca, es un bicho que es bastante pastador, lo que les decía, fíjense, la boca del zebrasoma es más picuda, el del olivaceus es más redonda. Entonces se alimenta mejor de algas. Este también, el leuco, a ver si se llega a ver ahí. Ahí va, fíjense también la forma de la boca, ¿sí? Que es como más alargada.
son peces que son bastante aptos para control de alga filamentosa. Bueno, y después también tenemos los métodos de control químicos, ¿sí? Como les decía, por un problema de algas se da normalmente por un exceso de nutrientes. Entonces, si yo puedo detectar la causa, que es lo que me está generando ese exceso de nutrientes, trato de corregir por ahí. Cuando ya no puedo detectar la causa, o me es muy difícil, o estoy trabajando en acuarios donde yo quiero tener nutrientes bajos, pero no lo logro y demás, bueno, podemos recurrir a distintos métodos para bajar nutrientes, como serían el método del vodka, resinas, biopellet, ¿sí? El método vodka, todas las marcas tienen su método, que es, no sé, Aquafore se llama Nitrafosminus, Quantum es Nitrat Minus también, Red Sea, Nopox y demás. ¿Qué es el método vodka? Bueno, es la incorporación de una fuente de carbono que lo que va a hacer es fomentar el crecimiento de una determinada colonia de bacterias que en su metabolismo, cuando metabolizan esa fuente de carbono, a la vez están eliminando nitratos y fosfatos, que después son exportados por el skimmer y demás, o por filtros y demás. Entonces, son métodos que nos ayudan como control de nutrientes para bajar nitratos y fosfatos. El biopele es lo mismo, el biopele, la diferencia es que también es una fuente de carbono, pero es un polímero que se mete dentro de un reactor, que yo lo tengo en movimiento. Ese polímero, al ir consumiéndose, las bacterias lo van consumiendo y va metabolizando también los nitratos y los fosfatos. Bueno, hasta acá son todas algas que no les diría que son fáciles de combatir, porque el dino es la más difícil, pero digamos que uno las podría combatir con cambios de agua, eliminando nutrientes, bueno, compensando nutrientes y demás. Ahora, hay otros tipos de algas que ya se convierten en plaga. Que esas sí son mucho más difíciles de combatir, porque al ser una plaga, obviamente, no depende ya si tenemos nutrientes bajos, nutrientes altos, si tiene iluminación o no, sino que se nos metió en el acuario y es muy difícil de erradicar. Y la particularidad de este tipo de algas es que si uno las quiere eliminar manualmente, tienen esporas, entonces cuando liberan las esporas al agua, contaminan otro lugar y crecen descomunalmente y es más difícil de eliminarlas. Vamos a empezar con este tipo de algas, las más conocidas dentro de lo que son las algas invasivas y que las determinamos como plagas, es la Bryopsis plumosa. Yo les voy a... Se me llevaron el celular, mi community manager se fue, me abandonó, se ve que se aburrió. Pero les voy a mostrar la foto en blanco y negro. Ahí va. ¿Sí? Muchas veces se confunde con el alga filamentosa. Pero la Bryopsis, la particularidad que tiene es que parece como si fuera un helechito. ¿Sí? Tiene como un cabito y salen todas ramitas chiquititas, es como un helechito y muy frondosa, se va a generar siempre en alguna zona, va a empezar en alguna zona, sobre alguna roca o sobre algún coral o lo que sea, y después empieza, se desmadra y empieza a crecer indiscriminadamente en todo el acuario. Entonces, ¿cómo combatir en la Bryopsis? Bueno, en principio, ¿por qué se generó dentro de nuestro acuario? Acá no hay un problema de exceso de nutrientes y demás, como puede ser que aparezcan las otras algas, sino que la Bryopsis en realidad la introdujimos nosotros en los acuarios. Al ser una plaga, si ustedes metieron algún coral que trajeron de algún acuario o que se los pasó a algún amigo o lo que sea, que tenía Bryopsis en el acuario, lo contamina y se les va a formar dentro de su mismo acuario.
Es un problema, es difícil de combatir. Lo que nunca hay que hacer es tratar de arrancarla y sacarla dentro del acuario, porque lo que les decía es, cuando uno la rompe, larga las esporas y se empieza a crecer por otro lado, entonces no la vamos a combatir nunca. Nunca cepillarla dentro del acuario, jamás. No hacer nada de eso. Si lo más fácil sería, si yo tengo, está circunscripta dentro de algún pedacito de roca o en algún lugar que sea fácil de remover, remuevo la piedra al tacho, ¿sí? Lo que hago con ese pedacito de piedra lo reseteo, ¿sí? Agua, lavandina, la dejo secar al sol y punto, y vuelvo otra vez al acuario. Obviamente si es una piedra chiquita y está en algo que lo pueda sacar y hacer ese procedimiento. Si lo tengo por otros lugares del acuario donde no lo puedo ir sacando, bueno, la única manera que yo encontré para eliminar el alga briopsis es dos. Una, tratar de hacerlo dentro del acuario también con agua oxigenada. Igual que como habíamos hablado con el Dino. Pero acá lo que voy a usar es agua oxigenada al 3%, ¿sí? Y le voy a tratar de tirar, o bien puedo hacer baños de esa pieza, sacarla, ponerla en un recipiente con agua al 3% y hacerle unos baños de 3-4 minutos y volverlas al acuario, o también tratar de 10 volúmenes, 1 mililitro en 40 litros y tirarle con la jeringuita en la zona para tratar de quemarlas. Vuelvo a repetir, nunca, nunca tratar de cortarlas y eliminarlas dentro del acuario, nunca, ¿sí? Y después hay otro tratamiento que es bastante efectivo, es un poco más riesgoso porque lo mismo es como algo químico que estamos metiendo, que en este caso sería un medicamento, que se llama fluconazol. El fluconazol viene en pastillas y es un tratamiento que dura varias semanas, que hay que ir poniéndolo en el acuario, se apaga el skimmer, nada. Después al que le interese me pregunta por privado y le mando cómo se hace el tratamiento con fluconazol. El fluconazol es el más efectivo en este caso, ¿sí? A diferencia de las otras algas, no hay método natural para eliminarlo, porque no hay nadie que se las coma. O sea, no hay peces que se las coman, no hay caracoles. ¿Apareciste? Vengo a chequear que no se estén aburriendo. Y algunos se están aburriendo. A ver, acá Fran pregunta, ¿qué corales absorben nitratos más rápido? Las señas pulsantes eliminan muchos nitratos. Bueno, les decía, en este caso la briopsis no hay ninguno que se la coma. No, o sea, no hay cómo mantenerla. Otra de las plagas y de las algas que nos pueden llegar a aparecer en nuestros acuarios que no son, como les decía antes, bueno, que en realidad vienen y son plaga, ¿sí? Es la balonia. Alga balonia. Les voy a mostrar otra foto en blanco y negro. Ahí. La balonia son como burbujitas verdes duritas, ¿sí? Que empiezan a aparecer en nuestro acuario también en alguna zona. Igual que la briopsis, la introdujimos nosotros. Nosotros metimos por accidente, por error, porque la compramos en un lado donde estaba contaminada con ese tipo de algas y la introdujimos en nuestro acuario. Entonces ahí se va a empezar a reproducir en nuestra pecera. Al igual que la briopsis, nunca se les ocurra tratar de sacarla dentro de nuestro acuario, de eliminarla, ¿sí? O sea, rasparla, nada. ¿Por qué? Porque lo mismo, la burbujita de la balonia adentro está llena de esporas. Donde yo la rompí dentro del acuario, eso se disemina por todo el acuario y va a aparecer, seguramente, y va a crecer en otro lado. Entonces nunca la voy a poder sacar del todo. Lo ideal es, si tengo manera de
cuando recién arranca de verla, que me apareció en una piedrita, en un coralito, lo que sea, tratar de sacarla del acuario y hacer el tratamiento fuera del acuario, con un bisturí, una pincita, lo que sea, eliminando la burbujita sin romperla, ¿sí? Y volver el coral a su lugar o la piedra a su lugar. Como les decía, nunca aparece de forma espontánea, sino que nosotros la metimos dentro del acuario. ¿Cuál es la manera de combatirla? Bueno, en un punto también, obviamente, si nuestro acuario está alto de nutrientes, se va a desarrollar muy rápidamente, entonces sería bueno controlar parámetros. Por el otro lado, hay algunos animalitos que controlan. Cuando nosotros hablamos ahora, les voy a hablar ahora de ya sea peces o invertebrados que se alimentan de este tipo de algas, no quiere decir que la eliminan, ¿sí? Siempre hablamos de control de plagas, ¿sí? O control de algas. En este caso, el control lo que va a hacer, obviamente, es, por ejemplo, el Ciganus vulpinum o pez zorro, ahora se lo voy a mostrar, se alimenta de alga balonia, pero lo mismo, es un control. ¿Qué quiero decir con esto? El pez se va a alimentar de la alga y la va a mantener controlada, se la va a comer. Nosotros no la vamos a ver en el acuario. Ahora, el día que saquemos el zorro, o que el zorro esté mejor alimentado y no le empiece a dar bola al alga, seguramente va a aparecer otra vez la balonia. ¿Por qué? Porque, obvio, yo les dije que si nosotros rompíamos ese globito dentro de la pecera, iba a largar las esporas y se iba a diseminar por todo el acuario. Bueno, el zorrito está haciendo lo mismo, o sea, él se la está comiendo, la digiere, pero cuando hace sus necesidades, cuando excreta, esas esporas vuelven al acuario. Así que permanentemente están haciendo, se las está comiendo, están haciendo, se las está comiendo, y por eso hablamos de control. No las erradica por completo, no, nunca es una erradicación 100%. La única manera de erradicarlas al 100% es si yo lo detecto rápido y puedo sacar esa pieza donde tiene alga balonia. Y después otro animalito que también controla el alga es el cangrejito, el mitrax, cangrejo esmeralda o mitrax. ¿Sí? Los mitrax también se alimentan de alga balonia y también me generan un control. ¿Sí? Bueno, seguimos. Otra de las algas, y ya vamos terminando, que nos aparecen en nuestros acuarios es la que es una peste y que es muy difícil de eliminar, es la Caulerpa racemosa. Acá se la muestro. Obviamente todas estas fotos son en blanco y negro, pero el alga es verde, ¿no? También es muy bonita, uno piensa que, uy, qué bueno, me salieron algas, está perfecto, pero no, esa es una alga que es bastante jodida, es una alga que crece muy rápido, pero muy rápido, se adhiere a todos lados, y el problema de todas estas algas es que si uno las deja y no le da bola, se empiezan a tapar todos los otros corales, entonces es peligrosísimo, ¿sí? Por eso hay que erradicarlas. Igual. Sí, ahí va. Es hermosa. Ese. Bueno, esta es una de las variedades. Las otras es como más bonita. Pero ve que tienen este como hilito y de ahí salen todas las ramitas. Es hermosa. Sí, es hermosa, pero es peligrosa porque me va a tapar los corales, me tapa todo. A veces los zorros, los ciganos también se los comen. Sí, los tres tipos de zorro. Los tres tipos, hay pregunta, Cris. Los tres tipos de zorrito comen las mismas algas. Pero bueno, ahí más o menos cerramos, redondeamos un poco todos nuestros problemas de algas. Y como les decía al principio, es fundamental limpiar la pecera. Sí, meterle mantenimiento. Yo siempre digo, es nuestra mascota, entonces hay que. Nosotros un perro lo sacamos a hacer sus necesidades, lo llevamos al veterinario, algunos, otros no. Mi perro, tengo dos perros y no los llevamos nunca, pero bueno. Pero uno le compra tan sano, le compro la comida, te fijas que esté en canagua, le cortas el pelo, los bañas. Bueno, los peces lo mismo.
Los peces hay que, si uno quiere tener bien los peces, siempre, o peces o corales, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que el medio en donde ellos viven es el agua, y si yo tengo el agua bien, los bichos van a estar bien, si tengo el agua mal, los bichos no van a estar bien. Así que, nada, tengan siempre, como recomendación, les decía, midan el agua, hagan cambios parciales, hagan las mediciones, no se dejen estar con eso, porque una vez que uno se le descontrola el acuario, después es bastante difícil. Ahora me voy a parar y les voy a mostrar los peces que sirven como control de plagas, como control de algas indeseables, que ahí me están pidiendo que muestre, y les voy a mostrar el acuario que a mí se me descontroló, para que vean cómo está ahora, y vamos a ir viendo el paso a paso de la recuperación de un acuario desastroso, ¿sí? Bueno, vamos a dar vuelta ahí, acá, peces que comen algas, ahí les muestro. Ciganos vulpinos, los zorritos. Este es, además de comer alga, que también pueden comer algas filamentosas y demás, también come, bueno, como les decía, en este caso, comen balonia, ¿sí? Y a veces comen cauler parracemosa. Después, todos los cirujanos, ¿sí? Leuco. Ahí tenemos un azorrullo, cebrasoma. Bueno, fíjense, el comedor de alga filamentosa por excelencia es este que está acá, que se llama Stenocaetus estribosus, ¿sí? Fíjense la boca, la forma de la boca, lo que les decía recién. La forma de la boca es particular y es típica de un pez súper pastador. Estos son bichos que en la naturaleza andan en cardúmenes gigantes comiendo todo el tiempo del fondo algas. Todo el tiempo. Obvio, los cebrasomas también. Acá tenemos otro cebrasoma velífero. Fíjense, este también es otro de los peces que también es muy comedor de algas. Si se fijan por la forma de la boca, no se queda quieto. Pero es el Lineatus. Lo que pasa es que el Lineatus es un bicho que es uno de los cirujanos que crece mucho y que es súper agresivo, bastante malo. El Patus, ¿sí? El Olivaceus. El Olivaceus también es un comedor de algas muy bueno. Y vamos a los invertebrados. Acá. A ver. Bueno, a ver qué les puedo mostrar. Bueno, estos son los Mitrax, ¿sí? O cangrejo esmeralda. Que estos, les decía, se van a comer. Hola, acá estoy. Se van a comer balonia, se van a alimentar de la balonia. Después también los caracolitos turbo. Acá tenemos unos turbitos, ahí va, ahí está moviéndose. Turbos, después acá hay unos también que vinieron raros, que son este larguito así, que también son bastante comedores de alga. Allá tenemos un erizo, ¿sí? A ver, ahí va. ¿Ven lo que les decía? Cómo se va subiendo cosas al lomo para mimetizarse. Y si tienen algunos frags de corales medio sueltos, se los va a llevar puestos. ¿Sí? Pero bueno, ahí les mostraba. ¿Qué más? A ver, les puedo mostrar alguno más. Ahí tenemos algunos más. Vamos con las preguntas. Acá me preguntan si recomendás dejar vacío el fondo o es mejor poner arena. Mira, la arena es una cuestión estética, ¿sí? No cumple ninguna función, salvo que también ayuda para mantener colonia de bacterias, porque es otro lugar más donde se va a alojar la colonia de bacterias, pero es más, nosotros en los acuarios las utilizamos más que nada en forma estética para que no se vea la pecera sin arena y que quede más linda, nada más. No recomiendo ni tampoco digo que no, la arena es una cuestión de gusto. Obviamente en un acuario que tenés en tu casa y que es de exhibición y que lo querés tener lindo, yo le pondría arena. Lo que sí no ponés es mucha cantidad, ¿sí? Vas a poner
un centímetro y medio de espesor y no mucho más. ¿Cuál es el cirujano menos agresivo? Qué pregunta difícil. A ver. Y ponele que un naso no es tan agresivo, sí, es bastante tranqui. Pero bueno, lo que pasa que la agresividad de los... Miren, ahí justo, a ver si se deja... Miren cómo está comiendo el alga. Ahí estaba justo trabajando. Ese es el Olivaceus. Menos agresivo. Bueno, sí, te decía, el naso es un bicho que no es tan agresivo. Lo que pasa es que los cirujanos en realidad son agresivos no con otros peces, sino que son agresivos entre ellos. Como compiten mucho por la alimentación y el espacio, es una cuestión de territorio y de quién pones primero, quién pones segundo, y depende mucho del tamaño del acuario. Entonces, en peceras donde son acuarios grandes, que yo quiero tener varios cirujanos, sí, por ejemplo, tengo que empezar a poner desde el menos agresivo con otro cirujano al más agresivo. Por ahí pondría primero un naso, después también depende mucho del tamaño, pondría un hepatus después, en segundo lugar, un cebrasoma amarillo, y después por último los más agresivos. También se puede utilizar algún método que es, depende del acuario, pero si quiero tener 3, 4 cirujanos en un acuario de 400, 500 litros, pondría los 3 o 4 cirujanos que voy a poner juntos, para que entren todos al mismo tiempo y ahí no haya un tema de jerarquía, de que uno se vuelva más agresivo que otro. Acá preguntan, ¿podés tener corales o se los comen? Depende, ¿qué peces? Los cirujanos no se comen los corales, los cirujanos son reef 6. ¿Puedo poner corales para que me curan el fondo o no lo recomendás? Sí, hay, por ejemplo, muchos utilizan, a ver que los voy a mostrar, la pachi clavularia o zoántidos, ¿sí? La pachi, este coral, es un coral tapizante y muchos lo que hacen es lo pegan en el fondo, entonces eso va creciendo y va generando como un pastito en el fondo o va subiendo por el vidrio, por el vidrio de atrás. Y lo usan muchos como para que cubra el fondo. Exacto, si tenés 144 litros tenés que pensar muchísimo. Es más, ahí un cirujano va a estar hasta, te diría, uno solo y con cuidado. Ahí más que un tema de agresividad, lo que tenés que pensar es qué cirujano poner que no crezca tanto. Por ejemplo, yo en 144 litros pondría un cebrasoma amarillo de chiquito, que sé que no va a crecer tanto, o sea que va a crecer, pero no va a crecer tan rápido, y los podría poner sin ningún problema. ¿Sí? Me va a dar tiempo, digo, a que crezca. Esperen que les quería mostrar, ahí va, alguno de los zoas. Todavía tenemos, ahí apareció Cristian. Bien, ahí va. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Bueno, no sé, si tienen alguna otra duda. Me preguntan. Si no, después también por privado, me mandan alguna pregunta por privado y seguimos con el tema de algo. Espero que les haya gustado. No los entretengo más. Recuerden, al principio del video está el sorteo que hicimos en vivo. En las historias lo subiste también. Ya está subido a las historias el ganador. El ganador no lo puede creer. ¿No lo puede creer? No, el ganador le quedó en shock el ganador. Bueno, espero que venga y que gaste 3 veces más que lo que se ganó. No, porque me preguntó si eso era a cuenta. O sea que piensa gastar más, ¿entendés? Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Bueno, listo. Sí, Cristian, Cristian, vos me debés unos cuantos SOA que me dijiste que tenías un montón. Bueno, los saludo a todos. Ya está, no los molesto más.